It feels weird. This one is a little crooked. I can hold it with my hand. Is it, are we live? Yeah. Okay. And the other one too? Yeah. Okay, great. Continuo. Oh, perdón. Buenos días. Bienvenidos. Pero que quiere una casa o tiene hijos en malos pasos. Ok, póngalo debajo aquí. Okay. Está diciendo que su negocio está mal. Ok. Ah, fantástico. Pues esto entierre al San José así de cabeza para abajo, en una yarda. ¿Tiene yarda? Ok. Entiérrelo, va a ver. Su otro negocio le va a ir muy bien. Yo le doy una bendición. ¿A poco? Sí. Ah, ya le tomó la foto. No, de frente. No. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias por tu vida. Aquí los estamos esperando. Todavía tenemos misa hoy, domingo 27 de octubre, a las 2 de la tarde y 7 p.m. Vengan todos. Sí. ¿Cómo se llama? Marta, que Dios te bendiga. De nada. Hola. Hola, bienvenidos. Sí. Ok. Perfecto. Aquí tienen su casa. Sí. Muchos saludos a Zacatecas. Exacto. Saludos, saludos. Todos los pueblos católicos de Zacatecas. Gracias. Oh, fantástico. Sí, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenos días. Qué gusto de verlos. Hola. Sí. Debajo de mi sobaco. Tengo desodorante, pues. Pero los regalos grandes vienen en frascos chiquitos. Angelina, saludos a Angelina. Gracias por hola, bienvenida. Oh, qué bien. Mi mamá me lo comentaba mucho y me dijo, tienes que ir a conocerlo. Entonces, ¿le mando un saludo a mi mamá? Sí. Jenny, saludos a Jenny. ¿A dónde? ¿A Michoacán? A Sinaloa, a Culiacán. A Culiacán. Muchas gracias. De nada. Gusto de conocerte. Gracias, igual. Ella, ven.
Ella sí puede enseñar ombligo, ¿ok? Sí, porque por lo menos lo puede enseñar. Hay unas que quieren enseñar el ombligo, pero lo tienen tapado con lonjas. Pero tú sí. Hay unas que son así y piensan que están enseñando el ombligo. ¡Lo tienes tapado! Dios te bendiga. Un aplauso a las ombligonas. Bienvenidos. Diosito nos tiene llenos de bendiciones y es una bendición poderlo hablar. Ah, muchas gracias. La bendición es de Los Ángeles. Se surtieron. Vamos a verte surtir todavía. ¡Súrtense todos! Oh, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por decirlo. ¿Sintieron la energía que les entró? Oh, sí. Es que yo, cuando yo bendizco a la gente, les paso mi energía. ¡Vengan todos! Aquí los estoy esperando todo el día hoy. Ven tal y como eres y saldrás súper bendecido. La segunda vez que vengo, padre, buscando. Oh. Ahora me dio gusto encontrarte. Es fabuloso. ¿Es tu viejo? ¿De dónde? Padre, de Manzanillo, Colima. Saludos a la Mejía. Familia Mejía Lucas. Saludos a toda la familia Mejía Lucas en Manzanillo. Allá tienen playa. Sí. ¿Van lo ustedes? Lo esperamos, sí. ¿Van a la playa? Sí. ¿Mucho? Sí. No creo, porque los que tienen la playa no disfrutan. Así comen mucho marisco. Así es. Pero marisco sí. Ah, oh, sí, que Dios los bendizca. Que Dios los bendizca. Mucho gusto verlo. Encantado yo. Mucho gusto. El gusto es mío. Muchas gracias. Qué bonito. Este es el hábito que yo me mandé a hacer cuando me quedé con papel. Wow. ¿Puedo servirle a alguien? De ellos. Acá. Wow. Gracias. Buenos días. Ah, pues aquí tiene su casa. Claro. Oh, 15 y 16 de noviembre. A ver si nos trae. Ahí va el jefe, es el que dice que me dice. ¿Qué es el jefe? ¿Cuántos años llevan? Ya son 40. Y aquí todavía me traen. Qué bien. Hola, buenos días. Gusto de conocer. ¿Y él se llama? Helio. Helio. Qué chulo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Igualmente. Igualmente. Siempre los veo. Claro, yo sé quién viene y quién no. Yo veo todo. Sí, ven. Sí. Ok. Vicky. Bye bye. Oh. Yay. Ay. Hola. Vente, papá. ¿Cómo se me queda viendo? ¿Ya lo presentaste? No, vamos a firmar. Tienes que presentar. Sí, bautizar, presentar. La otra semana venimos a la presentación. Sí. Y luego ya. Los calepadrinos también de la presentación. Y luego vamos a apuntarnos ahorita para el bautismo. ¿Ok, padre? Perfecto. Gracias. Aquí hago bautizos
traigan sus niños para bautizar todo, todo aquí en el santuario de San Benito. Háblenme 702-330-0035. Tengo una boda este viernes que viene. Ya tengo una boda. Vamos a la boda. Wow. ¿Qué tal? Hi. How you doing? You remember me? I remember you. Glad you came. And I know them. Oh, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo han crecido? Ay. ¿Usted ya se mudó acá? Yo estoy aquí. Okay. Vine a seguir. No, qué bien. Pero adelgazó mucho. Sí, adelgazó. Oh. Sí. Ay, ¿cómo se acuerda? Sí, estaba bien buchona. Sí. Sí, de verdad que estaba así. Bien buchona. Miren cómo, wow, se ve bien. Muchas gracias, papá. Y voy a seguir. ¿Usted está siguiendo la dieta DDT? DDT. ¿Sabe qué es eso? No tamales. No, DDT, la mejor dieta. ¡Deja de tragar! Hola, dieta verde. ¿Conocen la dieta verde? Verde lejos los tacos. Verde lejos los tamales. Verde lejos las tortas. Verde lejos las carnitas. Verde lejos la cerveza. Venga para tomarse la foto. Oh. Vengan comadres. Es su comadre, ¿no? Esa es mi hermana. No, comadre, ¿eh? No caben. Oh. Mi nieta. Mi sí, hijo, yo sé. Yo volteando. Mi nuera. La foto. Gracias. Pero you have like 5 kids, right? Me falta uno. Oh, only 3. Sí, so, tres. Oh, okay. Me falta uno, se lo voy a traer. Okay. I knew you had more kids. Démele una bendición a este muñequito que está, pero tremendo. Dígale que se porte bien. Que se porte bien. Ya lo puse colorado. Vaya, aquí estaremos. Ok, perfecto. Muchas gracias, padre. Oh, you had an operation? Oh, wow. Oh, wow. Now, those kidney stones are painful. Oh, it's like childbirth. Oh, yeah. Thank you, Father. Cuando... Por comer tanto marruchán les pegan las piedras en los riñones a muchos. Dejen de comer ese marruchán. Y mucha agua tienen que tomar. Mucha gente por puro marruchán les pegan las piedras. Y ese dolor es más fuerte que dar luz a un niño. Oh, sí. ¿Cómo está Celerina? Esta es mi amiga Celerina. Yo le bendisqué su casa a domicilio, porque yo bendisco casas a domicilio. Le saqué el chamuco. Graciela, ella es de confianza, ¿ok? Dele mi número de celular, ¿ok? Si es gente normal, les doy mi celular, ¿ok? Pero si son unos que me marcan a medianoche, ¿qué hace? Me estoy echando. Dios te bendiga. Y a ti también una bendición. Ok, ¿qué pasa en orto? ¿Cuándo? Sí, con mucho gusto. Graciela, ella quiere una misa de aniversario luctuoso de su hija, de un año de fallecido. No pase con ella y ella le anota la misa, ¿ok? Para el 7 de noviembre. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Venimos de fin.
Son de Michoacán. Michoacán. En Chihuahua. Oh, me da mucho gusto. Yo pensé que eran de Michoacán. No, Guanajuato. De Guanajuato. De las momias. Bienvenidos. Muchas gracias. Ya se surtieron. Vengan todos a surtirse. El señor tiene una pregunta, que si yo bautizo niños de parejas gay o lesbianas. Claro, tráiganme los niños. Ya tuve yo muchos bautizos, porque en muchas iglesias católicas no les bautizan. Entonces, nos vamos a castigar el niño, ¿okay? Como lo hacen en muchos lados. Muchas gracias. La vida de los papás a mí no me importa. El regalo del sacramento del bautizo al niño. Háblenme con mucho gusto, de todos lados traigan los niños. 702-330-0035. Bodas por la iglesia también. Bodas por el civil. Yo tengo la licencia de casar por el civil en el estado de Nevada. Les hago su boda. No soy un cobrón. ¿Te dio risa? No, porque hay muchos cobrones. Cobran mucho por esas. Yo, por donación. A mí me salió $300 mi matrimonio. Oh, wow. Bien cobrones. Si hubieses sabido, te hubieses casado acá. No sé. Que Dios te bendiga. Dime, me bañé. ¿Quieres ver? Me bañé. Me baño, me perfumo, me echo este limón debajo de los sobacos. El limón. Bendiciones de casa a domicilio. Se anotan, Graciela. Bendición de casa a domicilio. No cobro por bendecir casas a domicilio. Solo donación. No me cocinen tampoco, por favor. Okay. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Es la primera vez que vengo y tenía muchas ganas de conocerlo. Encantado. ¿Querías tomar una foto? Oh, sí. Bendisco casas a domicilio. ¿Pero vive con alguien o no? No. Ok, sí puede comulgar. Sí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Si están separados de sus esposos y no viven con nadie, pueden comulgar. ¿Cómo están? Hola. Acá, no sé, y el muchacho él está organizando. Dígame. Que Dios los bendiga. Sí, arrímense, arenálguense. Que Dios los bendiga. De nada, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hola. Sí. Muchas gracias. Miren, él pidió que tuviese yo una iglesia y aquí estoy. Sí, porque le doy muchas gracias al Señor Jesucristo que
hasta que tuve la dicha de conocer un canitano. ¿Quién es? Isabel Blanco, mi esposa, hace 4 años que falleció. Oh, ¿es ella? Sí, ella se dijo, por eso trae para que usted me lo bendiga. Sí. ¿Fueron a esta misa? No me lo hubiesen dado para celebrar la misa por ella. Sí, otro día. Oh. El lunes, este viernes voy a tener misa especial de los difuntos a las 7 y el sábado a las 5. Si tienen cenizas en su casa, tráiganlas también, ¿ok? Para bendecirlas, muy importante. Y fotos de sus seres queridos. Sí, una foto contigo. Si pueden, dejen la foto en el altar para que yo pueda, o me traigan otra foto. Ok, se la dejo en el altar. Ok, no, sí. Pero luego la recoges, ¿ok? Sí, claro. Sí. Gracias. Lo más mejor que pueden hacer para sus seres queridos difuntos es hacer una misa. Eso está en el segundo libro de Macabeos. Que cuando fallecieron muchos del ejército y estaban en el medio, no podían pasar al cielo, pidieron sacrificios. La misa es el sacrificio. Oh, wow, qué bello. ¿Es oro? Sí. ¿O es chafa? Me lo pedí por oro. No. Lo debes de morder, ¿quieres que yo vea? Nos vemos y sí. Dice mucho. Dios lo bendiga. ¿Tienes mujer? No. ¿No? No. Ok, yo tengo muchas aquí solteras. Sí. Pero que no sean ambiciosos. Hay muchos que solo les gusta sacar dinero y no. No, yo tengo unas muy buenas. Muy buenas que cocinan, no, tortillan. Yo también sé tortillar. Yo también sé cocinar. ¿Y tienes casa? No, casa no tengo. Ok. Sí, ella es mi tía. Ok. Yo tengo una que tiene casa, tiene 2 trocas, una mujer, y tiene papeles. Estoy buscando una para que les den sus papeles también. Déjame tú. Sí. Muy bueno. No hay. Tenemos muchas. ¿De por qué se ríen ustedes? Yo necesito hacer un club de solteras y solteros. ¿No? Sí. 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 Graciela, agarre el número del señor, ¿ok? ¿De veras? No, yo le creo porque yo he vivido muchas cosas y le contara a mi. Yo le presento con una muy buena, con papeles. No serían ustedes, eso es importante. Le contara a mi vida lo que pasó con mi esposa. Nos asombraríamos a todos. Pues un día nos sentamos. Un día salimos a cenar y a almorzar con ustedes. Eso. ¿Sí? Cuídese. Qué buen hombre. Sí. Sí. Bendito Dios. Oh, ya le pregunto a Graciela. Ok, porque yo le dejé varios aceites sueltos. No tengo ahorita conmigo, pero tenemos un aceite suelto. Ok, porque le di varios. Ok, para que se lo dé. Okay. Gracias. Ella es salvadoreña. ¿Sabe hacer pupusas? No, no sé. Oh, no sabe. Qué vergüenza. Está bien, allá Teresita le enseña a hacer pupusas. Ah, ok. Ya, padre. Hola. Hola, hola. Sí, perfecto. Gracias. Sí. Amén. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vino sola? No, con mi hijo. Mi mamá. Oh, fantástico. Ella siempre te sigue desde California. Desde que me anunciaron que la ella que me fusilaron.
No, no me fusilaron. Me quieren fusilar. La llevé a la otra iglesia y nos sorprendió que ya no estaba. Pues aquí estoy. Y exactamente. 3040 West Cheyenne Avenue en North Las Vegas, Nevada. La esquina de la Cheyenne y la Simmons. Tengo que anunciar lo que no se anuncia. Pues miren, yo le pregunto que si vino sola. ¿Saben ustedes del borracho que se fue a los Alcohólicos Anónimos? Y entró. Y le preguntan a él, le dicen, ¿vino solo? Y él dice, no, con hielito, por favor. ¿Vino solo? No, con hielito, por favor. Oh, mucho gusto. Mi hija. ¿Cuántos tienen total? Tengo tres. Oh, ¿qué pasó? Mi hijo. ¿Por qué solo tres? No, porque hace. Se cerró la fábrica entre temprano. Es, no, padre, es que mire, entre menos, es más amor y más tiempo, más de todo. Y entre más, pues la semana pasada una señora vino, ella dio luz a 17. A 17. Sí, y todos parió en el suelo. No, pero sí. No hay mejor, no hay mejor forma de parir que en el suelo, de veras. Padre mío. ¿Usted los parió en el suelo? No, en el hospital. No, yo fui en el pueblo de Chimilco. Ah, no, tú sí, en el pueblo. Ah, en el suelo. No, en la cama. Ah, okay. Encantado. A mí me parieron en el suelo. Con orgullo yo fui parido en el suelo. Y salí bien. Bueno. Encantado. Por fin lo miramos. Encantado. Saludos a Sonora. Saludos a Sonora. ¿Cuál es la capital de Sonora? Hermosillo. Hermosillo. Para Morelos también. Morelos. ¿Conocen a Michoacán? Está cerca de Morelos. No conozco. Está cerca. ¿No conoces a Michoacán? No. Venimos a su país. Oh, sí, vengan. Venimos de Filipinas. Oh, fantástico. Dense. De Phoenix son 4 horas. Más o menos. Sí, más o menos, dependiendo que si tienen la pata pesada. Sí. Miren lo que me salió en los zapatos. Muéstreles, mi niña. Un agujerito. Un agujerito me salió. Nuevo, lo tengo que reparar. Eso quiere decir que quiere zapatos nuevos. No, 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 no. No me compren zapatos porque yo compro zapatos. No, porque luego la gente me trae de la segunda y me van a pegar hongos. No. Okay. Yo compro mis propios zapatos. Okay. Si quieren, miren, me salió de tanto andar. ¿Ves? Lo tengo que coser. Si hay alguien que sabe coser zapatos, estos zapatos son muy buenos. Sí. Ok. Miren mis calcetines. Oh, miren sus calcetines de ella también. De peso. Estos son muy buenos, miren, son ecos. Me costaron $120. Uh-huh. Oh, sí. Muy buenos. Ya huelen. Pero ya tienen como 3 años. Y tienen no, estos no huelen. ¿Quieres ver, Julio? ¿Quieres ver? Mis patas no hieden. Okay. Son muy buenos estos zapatos. Me gustan mucho. Los voy a reparar. Okay. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Armando. Armando. Yo te vi entrando. Tarde, pero llegaste. Pues aquí tienes tu casa. No, pues perfecto. ¿De dónde eres? Puebla. De Puebla, arriba Puebla. Ayer la gente que tuvo la fiesta de San Judas son de Puebla. Uh-huh. Así de gente. Muy devotos de San Judas. Muy devotos.
La gente me pregunta que si yo confieso a todas las devotas. Les dije, claro, también, también las de sandalias también. Claro, las devotas, las de sandalias, de todas. Gusto de conocerte. ¿Quieres una foto? Sí. Ok, sáquenle foto. Gusto de conocerte. Igualmente. Mija, yo te veo completamente diferente. Venías toda decaída. Ahorita te veo muy bien. Oh, es que le estoy poniendo el aceite que me dio. Wow, se está poniendo el aceite. Vean los videos de cómo venía ella. Miren cómo está, porque trae cáncer. Pero ya... Dios mío, wow. Cómo ha cambiado ella en una semana. El poder del aceite de mis paquetes bendecidos exorcizados. Yo te dije. ¿Eh? Qué bien. Se va a recuperar. Ya llevo un año en tratamiento. Ya no, ya van a ser los años. Me hicieron, ya llevo como 3 rounds de quimioterapia. Me hicieron una trasplante de médula y ahorita todavía estoy en tratamiento. Y vas a estar re bien porque está usando mi paquete bendecido, exorcizado. Está en adamcotas.com. Lo pueden ordenar allá o venir acá al santuario de San Benito. En North Las Vegas, Nevada, estamos abiertos hoy todo el día. El que quiere agua, que se baje al río y que se moje el fundillo. Hay mucha gente que nos ven, me ven de California, de Arizona, de otros lados. Y dicen, oh, estoy re mal, necesito el paquete. Pues maneja hasta acá. ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? Porque muchos no quieren poner de su parte. No, pues miren cómo ha cambiado. Wow. ¿Tú recomiendas el aceite entonces? Sí. ¿Te ha ayudado mucho? Me ha ayudado a dormir también. Wow. ¿A dormir? Wow. Porque te quita el estrés. De veras. No hay nada mejor. ¿Eh? Qué bien. Gracias. Ay, qué gusto de verte. Tienes que seguir viniendo. Sí, voy a seguir viniendo. Uh-huh. Gracias. Está, los domingos tenemos misa a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 7 p.m. Cada domingo, acá en el santuario de San Benito. Dense el tiempo de venir. No sean huevones. ¿Eh? Hay mucha gente que está están en el río. El agua les llega hasta acá. Y tienen sed y viven toda su vida con el sed porque no se agachan a tomar. Solo se tienen que agachar a tomar, pero no se agachan a tomar por pésame, Señor. ¿Eh? ¿Eh? ¡Pésame, Señor! ¿Eh? No, tienes que agarrarse y poner de tu parte. Si yo estoy mal, yo tengo que hacer todo para salir de esto. ¿Eh? Bienvenidos, 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 el gusto es mío, bienvenidos. Me esperaron para tomarse una foto. Fantástico, gracias por venir. Oh, dígale a Graciela, con mucho gusto, que le dé una cita esta semana, ¿ok? Nos sentamos y platicamos, ¿ok? Si necesitan hablar conmigo, si ocupan ser descuernados o algo, se vienen conmigo o le hablan a la oficina 702-330-0035 para citas conmigo. Yo voy a visitar a los enfermos. Bendiciones de casas a domicilio. Mari, tú compraste una nueva casa hace 3 años, ¿no? 2. Van a ser 3 años, padre. Y nunca me invitó a bendecirla. No, porque fue cuando usted canceló Ah, ok. Bueno, pero ahorita ya me va a invitar. Estoy esperando que salga una persona de mi casa y podamos hacerla... Ah, ok. Sí. Metió un rentero. Sí, metió un rentero y siempre estamos peleando por mis santos. Supuestamente es cristiano. Y quiero sacar al diablito para que ya pueda yo visitar. Es que hay muchos que se cambian de religión
que dicen, tú no debes de tener tu santo, tu Virgen de Guadalupe, tu San Judas Tadeo. Mira, si yo quiero tener mi Virgen o quiero tener mi San Judas o mi San Benito, ese es mi pedo. Exactamente lo que le dije yo. Si tú no crees en eso, ese es tu pedo. Pero cuando tú te metes en mi pedo, va a haber caca. Miren, les voy, aquí no hay niños, puedo decirles a ustedes. La religión es como el pene, ¿ok? La religión es como el pene o la pene. El pene. Ok. ¿Ah? Está bien tener una, está bien ser orgullosa de ella, pero no está bien meterla a fuerzas. No. ¿Ah? Ahí vienen los problemas. Cuando tú quieres meter tu religión a fuerzas, ¿eh? Se cambian de religión y ya te quieren meter la religión a fuerzas. Tienes tu religión, te funciona a ti, yo te respeto, tú también respétame a mí. Si yo quiero tener mi santo, ese es mi pedo. Sí. Que sí enterré a San José dormido, está en la casa de mi hija en Henderson. Ay, que no mire el video porque no me voy a escarbar. No lo sabe. Estoy queriendo haciendo otra cosa. Pero como a los 3 meses agarré mi casita. Gracias a Dios, es un tanjo, pero soy feliz con lo que Dios me dio. Porque yo le dije a Mari, ella ocupaba una casa, le dije, sí. Entierra al San José dormido y vas a ver. Y 3 meses pasaron, sí. Lo mismo. Fíjense por qué pasan 3 meses cuando te pasa el milagro. Porque el número 3 es el número de Dios. Exacto. Como el número 7. Exacto. O van a ser 3 meses, o 7 o 12, porque son números bíblicos. 3 es el número de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 7 días Dios creó el mundo. 7 es el número de perfección. 12 el número de la iglesia. 12 tribus de Israel. 12 apóstoles. Son números bíblicos. Cuando pasan 3 meses y la gente viene y me dice, ¡oh, no me pasó el milagro! A lo mejor van a ser 7 meses. No pasan 7, a lo mejor van a ser 12. Pero te va a pasar. Ustedes con mucha fe entierren su San José dormido. Yo los tengo en adamcotas.com. Bendecidos, exorcizados. Erika, ¿me das un San José dormido? Gracias. Ok, miren, lo entierran de cabeza para abajo y van a ver. Pronto agarran la casa o pronto la venden. Tienen hijos que andan en malos pasos, ponen su foto, su nombre debajo. Esto funciona, miren, me funcionó a mí. En 3 meses tengo la iglesia. Y también quiero dar gracias a San José Dormido porque gracias a San José Dormido mi familia se ha estado uniendo. Ayer estuvimos junto con todos mis hijos de tanto estar separados. Nomás me faltó una hija y aparte la otra hija que falleció. Pero esa siempre está junto con nosotros, en nuestros corazones. Pero me faltó la más chiquita. Pero todos estuvimos reunidos el día de ayer. Y yo doy gracias a José Dormido, porque todo se llega el momento y el día que todo se va a cumplir. Pongan todas sus necesidades debajo del San José Dormido. Muy poderoso, muy poderoso. Sí, precisamente el día de hoy... aquí quiero presentarle a mi hijo, a mi segundo hijo. ¡Oh, wow! Hola, mucho gusto. Nunca lo he conocido. No, es la primera vez que él viene. Y tu mami es muy amiga mía, ¿sabes? Sí. Poco a poco mis hijos, ya mi hija la mayor también ya conoció al padre. Mi hijo el mayor lo está mirando por el Facebook. Y, ese y dijo es tu... que un día iba a venir también. ¡Oh, wow! Sí. ¿Y es tu esposa? Fiancera. ¡Oh, wow! ¡Oh, fiance prometida! Yo caso por el civil y por la iglesia. Y no soy cobrón. Y ustedes tienen palancas con su mami. Uh-huh. ¿Ah? Okay. Soy importante. ¡Claro! Usted es la más importante. Sí, porque gracias a Dios... Como todos. Tengo un número perfecto. Cada uno de Dios. Ustedes. ¿Ah? Sí, gracias Claudia. Okay. Sí, yo los caso sin ningún problema. Sí. ¿Sí? ¿Tienen un mes plan? Se han pasado para noviembre, para el año que viene. ¡Oh, fabuloso!
Me invitan a la fiesta también. Mari, tienes que andar juntando ya para la fiesta. Sí, gracias. Claro, padre. Bueno, yo terminé de trabajar en el casino, pero gracias a Dios todavía sigo sobando personas. Y yo quería mirar a un señor que andaba en un andador para ver qué problemas tiene y si me puede ofrecer en ayudarlo. Para sobarlo. Para sobarlo gratis, padre, yo lo puedo ayudar. Yo. Ya. Siempre y cuando, aunque tenga metal y todo, yo puedo hacer algo por él. Ya, porque eso. Pero se ve que está fuerte. No, sí. 67 años que va a tener este diciembre y todavía sigue. 67. Es una bendición. Y acaba de trabajar en el casino. Sí. Y ella cuidó a 6 sola. Wow. So, y sin papeles. Wow. Y yo lo firmé sus papeles. ¡Oh, fabuloso! Sí. ¿Ya tiene papeles? Oh, desde pues ya tiene mucho tiempo, pero cuando yo tenía 21 años, lo firmé. Sí, ya tengo 43. Sí, wow. Porque yo perdí mi permiso de estar aquí por ir rápido con mi papá porque se me estaba muriendo. Y ya cuando regresé para acá, para California, ahí en el aeropuerto ya no me dejaron entrar. Y mirando yo a mis niños chiquillos, era bien duro y los emigrantes fueron muy groseros, muy malucos conmigo y yo quería, no, digo, déjenme brincar nada más ahí, pasar ahí porque ahí están mis hijos y no me dejaron pasar y pedí mis papeles y tuvieron que regresar para atrás, pero me dieron un castigo de un año porque firmé, pero a los 15 días yo estaba aquí en Estados Unidos. Wow. Wow. Miró el señor que vino ahorita que está buscando mujer con papel. Ay, padre, pues yo ya le dije. ¿Le gustó? Ya le dije que clase de persona yo quiero, ¿no? Que sea bien trabajador y pues que tenga solvencias. Pero él dice que quiere una con casa. Usted tiene casa y quiere una con papeles. Yo también quiero mis beneficios también. Porque él dijo, yo quiero una con casa y con papeles. Se imagina. Y usted tiene hasta troca. Pero imagínese, el hombre es el que tiene que ir acá, mire. No entiendo. Luchando por la mujer. No tiene que andar acá con, ¿cómo dices, Claudia? Como azúcar, como mami sugar, ¿qué? Sugar mama. Sugar mami. ¿Usted no quiere ser una sugar mama? Tiene que haber sugar en sugar. No, o sea. Sugar en sugar. O sea, que él le dé azúcar y usted le dé azúcar. Sí. 50 y 50, si no. We are live, right? Ya, 50 y 50, por eso así trabaja el matrimonio, padre. No que un 80 para arriba el hombre y un 20% la mujer. No, como que no va. Tiene que ser un 50. Ustedes tienen que dar clases a muchos. Cuando gusten. Cuando gusten los hombres, podemos hacer un espacio y yo les doy terapia matrimoniales también. A hombres y mujeres. Hombres y mujeres, yo quiero pedirle a usted que lo da fuerza a mí y a mi esposa. Y también el trabajo, porque nosotros... Ven, les voy a dar una bendición. ¿Les falta trabajo? Sí. No, es porque el trabajo que hacemos nosotros es muy fuerte. Porque necesitamos más fuerza. Porque nosotros ayudamos a los gentes pobres, sin casa, que están en drogas. Todo que hay... Que la gente vive en las calles. Okay. Nosotros ayudamos a esas personas. Necesitamos más fuerte lo que tenemos porque es mucho el trabajo. Okay. En
encantado. Nos seguimos viendo. Miren, Mari va a ir al Sam's a comprar pulipapel. Para que no falte. Muchas gracias. Sí, los de papas. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, porque estaba ahí en la cocina y no. Me le dejé al padre. Y no, 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 sí, me los empiné. ¿En serio? Sí. Sí, yo me empiné sus taquitos, muchas gracias. Okay. Y los cocinó con aceite fresco, porque se notó. Ajá. Y con mucho amor. Yo sé, porque hay algunos que cocinan estos taquitos en aceite viejo. No, todo está bien. Ok, entonces regresamos para... Órale, pues. Hola, Dalinda. Miren, tomen ejemplo todas. Sí, ¿ah? Sí, sí. Tomen ejemplo, miren qué wow. Siempre la linda. Wow. Wow. Nada de cuachalota. Quiero presentarle a Maggie y a su esposo Martín. Viene por primera vez con usted. Aquí está. Sí, mucho gusto. Oh, bienvenidos. ¿Es alemana? Papá alemán, mamá mía sangre. Oh. Pero ya no voy a decir que traigo sangre europea después de esta misa. Martín, veo Martín. Mucho gusto. Y también a Minero. Oh, yo sé quién es ella. Sí, hola. ¿Todas juntas? Sí. Oh, sí, claro. Ay, vente para acá. ¿Está grabando o es foto? No, es foto. Ahora sí, ¿cómo? Sí, hola. Está grabado, ¿no? Sí. Gracias. Sí, no, de nada. Gracias por esperar. Gracias por esperar. ¿Aquí viven? Sí. Oh, qué bien. ¿Quién va a pasar? Son mis amigos. Ella conoce a todo el mundo. Sí, ya, Alida también la conoce. Sí. Oh, sí. Claro. Me está tapando. Me está curando. Atenosique Tabasco. ¿Ya? Atenosique Tabasco. Que Dios los bendiga. Saludos. Sí, y su hermana, ¿cuándo regresa? ¿Esta semana? Okay. ¿Cómo le va ahí? Bien, bien. Pues está con todos mis hermanos. Oh. En su casa. ¿Van a estar en el evento? Sí. Okay. Bueno, pues nos vemos más tarde. Hola, hola padre, bienvenidos. Mucho gusto conocerlo. Sí, el gusto es mío. Hola. Nuestra niña. Oh, wow. ¿Le da la bendición, por favor, padre? Hoy, sí. Hola. Chula. Okay. Gracias. Una foto, por favor, pase. Gracias, oh, padre, sí, mucho gusto conocerlo. Y también para conocer a su mamá. Oh, si Dios sí quiere, ¿verdad? El 15 de noviembre. El 15 y 16. Para conocer a su mamá también. Y vamos a tener tacos del gordo. Oh. Tamales, si ustedes los hacen. ¿Pozole? Pozole también. Okay. Okay. ¿Sabes cocinar? Sí. Oh, sí, claro que oh, sí. Wow. Con un mexicano, claro, tengo que saber cocinar. Ah, ¿y tú no eres mexicana? Sí, también. Oh. Yo soy nacida en California, pero mi esposa es mexicana. Oh, ¿hablas bien el español? Sí, oh, gracias. Wow. Thank you. Wow. Yeah, I was born and raised in California, in Oxnard, California. Oh, Oxnard, cerquita de Los Ángeles. Sí. Yeah, you know Spanish very well. Oh, thank you, gracias. Y muy bien pintada y todo. Con las pestañas. Sí, claro. Wow. Si iba a venir a conocerme, tuve que arreglar. Ah. Solo tiene mi niña. Una. Sí, no más allá. Ya tenemos 19 años de casados. 19 años.
Oh, wow, si tú te ves de 19. Miren, se ve de 19. Tengo 42. No. ¿Te hiciste algo? No. Wow. ¿Te ves de una buena vida, gracias a Dios, por muchas bendiciones y por mandarme un buen esposo. Por eso estoy bien, feliz. Wow. ¿Y trabajas también o no? Sí, trabajo también. Sí. Pero mucho gusto de conocerlo, padre. Igualmente. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Okay. 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 Aquí tienen su casa. Fue la suerte que venimos. ¿Se surtieron de algo? Sí, ahorita. Sí. ¿Ya la presentaron? Sí. No, presentarla no, pero bautizarla sí. Oh, perfecto. Ajá. ¿Cuándo podemos presentarla? La semana que viene. ¿Sí? Toda la sí. Oh, wow. Sí. Okay. Uh-huh. Okay, voy a investigar para apuntarlo. Allá Graciela te da toda la información. Mira. Ok, sí, está bien. Ok, okay, gracias, padre. Mucho gusto. Gracias. Encantado. Oh, gracias. Gracias. What? Pero espéreme tantito. ¿Qué? It's fine. It's... Gracias. Disculpe. Oh, sí. Sí, disculpen, es que me sacaron de rollo. Pues no, es que nomás somos felices. Bienvenidos. Bienvenidas. Estoy muy, muy contento que hayan venido. Aquí tienen su casa ustedes. Gracias, padre. Hola, Jenny. Bienvenida. Qué bien que espero. ¿Y le ha ayudado? Bendito Dios. Qué bien. Gracias por ayudar. Muchas gracias. Me encantó. Riquísima. Las quesadillas salvadoreñas son diferentes. La gente a lo mejor no sabe. Pero muy rica. Muy deliciosa. Wow. Sí. Bueno, eso quería saber. ¿Y usted sí sabe hacer pupusas? Sí, yo le ayudé a Mayra la vez pasada. Fantástico. Sí. Erika, ¿tú sabes hacer pupusas? Sí. ¿Comer? No, sí sé. ¿Comer? Sí las sé hacer. ¿Comerla? No las hago seguido porque todavía tengo, gracias a Dios, a mi mami. Oh. La bendición. Claro. Okay, dice que no las tiene que hacer. Todavía se dejó consentir. Correcto. Ella nos viene a ayudar a limpiar. Sí. Wow. Muchas bendiciones gracias. Para todos. Pase un buen día. Gracias. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Quieren una fotito? Sí. Ok. Fantástico. ¿Se surtieron de algo? Sí. Ah, ya, ya. Súrtense de más. Sí. Aquí los esperamos. En North Las Vegas, Nevada, 3040 West Cheyenne Avenue. Hoy, domingo 27 de octubre, nos faltan todavía 2 misas, 2:00 p.m. en español y 7 p.m. Vengan todos, aquí los esperamos. Bueno, pues ya es tiempo de ir al baño. Muchas gracias.